Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional. Este programa eh, es un programa que está orientado a eh, hacer pedagogía desde una mirada plural eh, a, alrededor del proceso de terminación del conflicto armado y la construcción de paz. Eh, en la emisión de hoy hemos invitado a rectores de universidades que forman parte de una iniciativa denominada la Alianza de Universidades por la Paz, que ha sido una especie de acuerdo interinstitucional, consorcio podríamos llamarlo también, de las universidades de los Andes, Javeriana, Esternado, Rosario y Nacional, y que fundamentalmente ha buscado contribuir. A la construcción de paz desde la perspectiva de la academia, pero también, en la medida de lo posible, eh, elaborar propuestas que puedan ser útiles a la mesa de conversaciones en La Habana y, eventualmente, esperamos muy pronto también a una mesa de conversaciones con el LN. Para Explicar de qué se trata la Alianza de Universidades por la Paz, el papel de las universidades. Tenemos hoy a cuatro rectores. Eh, está con nosotros Jorge Humberto Peláez Piedraíta, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Javeriana, Ignacio Mantilla Prada, rector de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, Pablo Navas Andes Santa Santamaría, rector de la Universidad de los Andes, José Manuel Restrepo Bondano, eh, rector de la Universidad del Rosario. Desafortunadamente no nos pudo acompañar eh, el rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Senao, quien justamente como parte que es de la subcomisión jurídica están las tareas propias de contribuir a, a la construcción de estos acuerdos. Bienvenidos, señores rectores, Gracias. a La Paz en Fuego. Eh, muy bien, vamos a empezar con una primera pregunta que eh, esperamos cada rector la responda desde su perspectiva. ¿Qué significa para cada uno de ustedes eh, la posibilidad de la terminación del conflicto armado y de la construcción de paz? Rector Restrepo, por favor. Quizá para contestar esa pregunta y en, en la condición de rector, así como nuestros colegas aquí presentes, la voy a abordar un poco desde la perspectiva de los jóvenes, de los estudiantes. Hace unos 25 años que yo daba clase de economía en la universidad, le pregunté a los muchachos qué querían hacer después de finalizar sus estudios. El 85% se querían ir del país porque no creían en el país, porque no había esperanza en la nación. Hoy, cuando vuelvo y hago la pregunta a mis jóvenes, me contestan radicalmente distinto. Por eso, yo creo que el, el 23 de septiembre fue el inicio del conteo regresivo hacia la esperanza. La esperanza es lo que nosotros podemos construir a partir de la firma de los acuerdos y lo que viene después. Y, naturalmente, en esa construcción de esperanza, lo que nosotros hacemos como institución educativa es permitirle que esos jóvenes sean capaces de soñar. Dicen que, que uno no se frustra porque no se realicen sus sueños, sino porque no tienen la capacidad de soñar. Como instituciones educativas estamos en la obligación de enseñarles a la juventud a tener la capacidad de soñar en un país distinto. Entonces lo que yo siento que podemos nosotros construir y estamos construyendo es un país que tiene esperanza y es un país donde los jóvenes sean capaces de soñar. Eso para mí vale más que mucho del otro que se pueda llegar a discutir. Naturalmente para llegar allá hay que construir y creo eso es lo que estamos haciendo los que estamos aquí presentes. Muchas gracias. Rector Peláez, ¿qué opina usted sobre eso? El tema de la paz se ha incorporado en las conversaciones cotidianas. Cuando nos encontramos los amigos, el tema es la paz. Alrededor de la mesa familiar, el tema es la paz. Eh, y a mí me ha sorprendido que para en muchas de estas conversaciones informales, muchas personas ven la paz como una especie de premio de montaña que el país va a ganar en una fecha X, en un tal 23 de cualquier cosa. Y la lectura que, que nosotros hacemos de la paz no es un premio de montaña ni algo que vamos a conquistar, un bien que vamos a adquirir de una manera definitiva, sino que hacemos una lectura puramente procesual. Eh, la paz es un bien que tenemos que construir y reinventar todos los días en un mundo cambiante y es, el y es un resultado siempre en movimiento de un sistema jurídico que no está funcionando y hay que inventarlo para que permita esta transición. Es necesario un sistema económico incluyente que no concentre la riqueza. Es necesario un proceso de reconciliación que ayude a cicatrizar tantas, tantas heridas de millones de hermanos nuestros colombianos. Entonces, la paz es una construcción colectiva que en este momento tiene unos actores muy importantes, pero es tarea de todos los colombianos y es un tema eminentemente interdisciplinario. De ahí la voz tan rica que tienen nuestras facultades en cada una de nuestras universidades con sus diversas tradiciones filosóficas, culturales, etcétera, para ayudar a reinventar ese país para que podamos vivir de una manera civilizada, incluyente, tolerante y donde podamos vivir, amar, trabajar y también morir en paz, como es el sueño de todos los seres humanos. De modo que es una construcción continua y no un premio de montaña, una condecoración y una foto en primera página de los grandes diarios, no, por ahí no es la cosa. Gracias, rector. Rector Mantilla, por favor. Bueno, muchas gracias, profesor Alejo, por la invitación. Mm, a ver, ante todo, desde la Universidad Pública, nosotros vemos con gran expectativa eh, el logro de un acuerdo. Sin embargo, eh, para mí es claro que este no va a ser el fin, sino el comienzo realmente de los conflictos vistos de una manera moderna y mucho más civilizada. Firmado un acuerdo es cuando vamos a poder afrontar todos esos conflictos que tenemos a diario y que tenemos que debatir. Eh, y para eso, por supuesto, que las universidades tenemos una gran experiencia, porque esta es una comunidad que dialoga mucho, que confronta mucho. Es una comunidad calificada en todas las áreas y debe ser ejemplar para el país. Eh, si las universidades no logran resolver sus conflictos mediante diálogos, mediante acuerdos, eh, superando esos disensos tan enormes que tenemos en diferentes campos, pues por supuesto que el país eh, no va a tener una buena guía. Yo creo que el, el, el POSACuerdo es... Haciendo una similitud con la vida académica, es como el postdoctorado. Es decir, uno culmina el doctorado el día que sustenta, siente un gran alivio, pero ahí es cuando comienza a hacer investigación autónoma, ya sin alguien que le dirija todo lo que hace. Entonces me parece que en ese sentido es el momento en que nosotros vamos a poder comenzar a desarrollar este país de manera autónoma aportándole a la sociedad desde las universidades muchas luces. Gracias. Rector Navas, por favor. Yo creo que es una oportunidad única en la historia de nuestro país desde la independencia, que con seguridad va a estar llena de obstáculos, sin duda uno entiende y ve gente eh, preocupada, con miedos, eh, porque hay una incertidumbre muy positiva pero incertidumbre de qué es lo que vamos a hacer para realmente cambiar este país. Eh, yo me uno a lo que dicen mis tres colegas. Evidentemente en una universidad que es donde está el futuro de la nación, porque ahí están los jóvenes que van a estar eh, manejando y aportándole a esta nación, pues no es un tema de una decisión de un rector o de una institución. Yo me atrevería a decir que ahí hay una fuerza maravillosa que quiere el cambio y que está dispuesta a aportar a ese cambio. Eh, usted lo sabe, profesor Alejo, eh, las dinámicas de la universidad alrededor de La Paz no están naciendo de una decisión de un decano, de un rector, sino de un interés genuino de los estudiantes y de los profesores por aportar. Eh, y como dijeron aquí mis colegas, yo creo que las universidades sí tenemos mucho que aportar y tenemos mucho que aportar eh, en, como dijo usted, la razón de ser de su programa, en presentar alternativas novedosas, maneras de empezar un proceso, porque aquí lo que estamos, eh, lo que va a pasar con la firma que ojalá ocurra es que empieza un proceso de reconstrucción. El, el rector Navas planteaba algo. Que nos permite, quizás, una pregunta con respuestas muy breves. El tema de obstáculos, decía. ¿Qué obstáculos creen ustedes que podrían, digamos, retardar o, o entrabar la, la terminación del conflicto armado, la construcción de paz? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que de pronto un obstáculo es un obstáculo en el cual nosotros podemos contribuir, que naturalmente es el obstáculo del desconocimiento de. Lo que se está discutiendo, de lo que está sucediendo y de lo que viene a continuación, porque lo que viene a continuación posiblemente es aún más relevante. Y ahí es donde una universidad juega también un papel protagónico en un ejercicio que describe un poco lo mismo que describe tu programa: pedagógico en la construcción de paz y en la construcción de un país más allá de los acuerdos de paz. Entonces, yo, yo siento que ahí tenemos nosotros no solamente un compromiso, sino una obligación en la construcción de un país distinto. Rector Peláez. Sí, yo identificaría un primer núcleo en las agendas ocultas de muchos de los actores sociales del país eh, que quieren pescar en río revuelto. Entonces hay muchas agendas que se entrecruzan, unas se hacen explícitas, otras no, y esa diversidad y esos cortos circuitos enreda tremendamente toda esta, esta madeja. Otro obstáculo que tiene que ver con lo ideológico lo conecto con el lenguaje. La palabra justicia tiene muchas connotaciones dependiendo de muchas cosas. La palabra reparación, la palabra dejación, todas esas palabras que están en el, en el vocabulario que, 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 que estamos usando en, en, en estos meses alrededor de estas negociaciones. Entonces, ese, ese es un, 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 otro núcleo de obstáculo el ideológico, lingüístico, digamos. Y un tercer punto es el tema de, de los gestos políticos. Lo que acabamos de ver con el ELN y me dice, pero bueno, ¿este, ¿este gesto político qué? Tiene lecturas muy contradictorias y muy enredadas que nos desconciertan a muchos ciudadanos, pero ciertamente esto responde a decisiones desde perspectivas políticas distintas. Entonces, esas estrategias desde los diversos ángulos eh, hacen tremendamente confuso el horizonte. Y hay que seguir trabajando porque nos podemos desanimar y decir, entonces, ya, ya, esta es la gota que rebosó todo, ¿no? En este punto no puede haber gota, sino siga, sigamos para adelante, sí. Rector Mantilla. Creo que la mayor dificultad y los mayores obstáculos no se presentan con los actores directos del conflicto. Eh, creo que esas personas son las más interesadas en reinsertarse, reintegrarse. Eh, las que más dispuestas van a estar posiblemente al perdón y creo que ese no va a ser el mayor obstáculo. Yo creo que el mayor obstáculo va a estar en la sociedad, incluso en las personas que han estado ajenas al conflicto por su ubicación eh, y sobre todo la responsabilidad que tienen los gobiernos futuros en la medida en que ellos ofrezcan equidad en la sociedad. Y ahí la educación va a jugar un papel primordial, eh, porque si hay un elemento que pueda proporcionar equidad eh, y contribuir a eliminar la desigualdad tan enorme que tenemos en este país, es la educación. Entonces a mí me parece que la mayoría de, de obstáculos se pueden superar si hay voluntad de los gobiernos futuros para que en la sociedad tengamos la confianza en esa equidad que todos reclamamos. Doctor Navas, ¿usted que nos suscitó esta, esta pregunta? Eh, profesor Alejo, mire, yo veo y uno habla con mucha gente que uno sabe que es divinamente bien intencionada, que lo único que quiere es de verdad un futuro mejor para el país, no solo para él, muy preocupados, muy angustiados. Y la razón yo pienso es que, sobre todo en nuestra generación, hay, una, hay como una una preocupación y un susto al cambio. La incertidumbre tiende a ser percibida como algo que le genera más angustia que posibilidades de que, de que el país mejore. Como decía Ignacio, yo creo que aquellos que no hemos estado realmente tocados por la violencia, ¿sí? eh, nos queda más fácil angustiarnos de un cambio del status quo. Y en ese momento yo creo que la universidad sí puede hacer ese aporte importante, como decía José Manuel, no solo en mostrar unas realidades, como es el caso, por ejemplo, del estudio de Ana María Ibáñez, de todos los impactos económicos de una posible paz, sino en mostrar cómo esa nueva generación, que son las que es la universidad, ¿sí? va a poder darle a esa generación nuestra eh, un mensaje de que corramos el riesgo. Creamos en que esto se puede mejorar y estemos dispuestos a cambiar. Eh, muchas gracias. Bueno, yo los invito ahora a los televidentes a que hagamos una breve pausa eh, y vamos a ver también eh, una información sobre qué es la Alianza de Universidades antes de que conversemos sobre el tema con los invitados, los rectores que nos acompañan. El pasado 16 de marzo... Las universidades Externado, Andes, Javeriana y Nacional de Colombia extendieron un comunicado manifestando su decisión de unirse en un consorcio interinstitucional con miras a brindar elementos de discusión y propuestas para la mesa de conversaciones de La Habana, iniciativa a la que posteriormente se sumó la Universidad del Rosario. Esta asociación, mejor conocida como la Alianza de Universidades para la Paz, Organizó algunos eventos académicos con el objetivo de abarcar las principales temáticas de las negociaciones de paz y del posconflicto, tratando temas como la dejación de armas, la reestructuración de las fuerzas de seguridad y la paz territorial. La alianza aspira a la construcción de la paz, basado en una profunda participación de la sociedad, cuyo reto es abrir espacios en donde se pueda llevar a cabo un debate más y mejor informado. Estamos de nuevo en la Paz en Foco eh, y hoy con nuestros invitados los rectores de las universidades que forman parte de la Alianza de Universidades por la Paz. Eh, vamos a aprovechar entonces para preguntarle a, a los rectores cuál es su opinión sobre el papel ya específico que desde su mirada puede jugar la universidad como contribución a la terminación del conflicto armado de un lado, a la construcción de paz de otro, y ahí qué papel juega y puede jugar la Alianza de Universidades por la Paz. Empecemos ahora aquí con el rector Navas para que invirtamos el orden. Eh, yo creo que la universidad juega un papel fundamental en el desarrollo y en la existencia de cualquier sociedad. Yo creo que ahora tenemos unos nuevos retos específicos, como dijimos en la primera parte, de poder aportar en temas centrales, de ofrecer espacios de interacción, de discusión, pero sí quisiera resaltar que una de las cosas que tenemos que tener muy claro es que lo que debemos hacer es seguir haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, ojalá mejor. ¿Y qué es lo que ha hecho siempre la universidad? Y hablo de la universidad en concepto y definitivamente los que estamos aquí. Es de hacer eso que otras instituciones en una sociedad no pueden hacer. ¿sí? Y eso no podemos perderlo de vista. Si nosotros no seguimos haciendo lo que hemos hecho siempre bien, que es educar, capacitar, eh, producir, si se puede utilizar ese término, profesionales y ciudadanos que estén conscientes, que más preocupados de sus deberes que sus derechos y que salgan al país a aportar, eh, eh, estaríamos dejando un hueco en la sociedad. Aportaremos en cosas específicas. Pero yo sí siento que lo más importante es que hagamos muy bien lo que una universidad debe hacer para una sociedad. Gracias, rector Mantilla. Yo creo que la, la alianza eh, es un gesto eh, positivo donde mostramos cómo las universidades públicas y privadas eh, cooperamos antes de competir. Lo que queremos es que eh, los jóvenes colombianos puedan tener espacios de formación de alta calidad y que eh, las universidades se caractericen por la investigación y por la formación. Eh, me parece que la, la universidad también en, en su esencia es justamente la conciencia de la nación. Si no es la universidad la que ejerce la crítica con los jóvenes que se forman allí. La que reflexiona sobre todos los temas abiertamente, sin ninguna restricción, la que habla libremente, expresa eh, las críticas permanentes, eh, pues no podemos construir un país eh, realmente liberal. Entonces, me parece que el papel que vamos a jugar nosotros eh, va a ser esencial. Una muestra también importante de lo que acabo de decir es que la confianza que genera la universidad en la sociedad. El hecho de nosotros mismos como Universidad Nacional haber sido llamados a coordinar los diferentes foros para que recogieran los documentos que fueron presentados en La Habana, pues muestra una confianza tanto de la guerrilla como del gobierno para que una institución como es la universidad haga esa tarea completamente transparente, despolitizada y con un enfoque netamente académico. Eso me parece a mí que es eh, lo que la universidad debe ahora eh, profundizar mucho más. Pero adicionalmente creo que la universidad tiene otro papel que no va a poder ejercer ninguna otra institución en el país. Cuando hablo de la universidad me refiero tanto a la pública como a la privada. Y es despertar la confianza en el exterior. Que puedan venir también jóvenes del exterior a conocer nuestro país ya con eh, una confianza mucho mayor de la que existe hoy en día, sin temores de visitarnos y que se conviertan en nuestros mejores embajadores. Normalmente cuando jóvenes extranjeros vienen al país, a una universidad, se llevan el mejor concepto del país y además el más real. Y, y eso va a permitir que Colombia en los indicadores internacionales eh, aumente en todos los criterios que haya no solamente en los económicos eh, sociales sino también en todas esas manifestaciones que son tan importantes cuando eh, cualquier ciudadano está buscando un país para visitar gracias rector rector peláez cada una de nuestras universidades tiene equipos muy sólidos en el campo de las ciencias jurídicas economía ciencias ambientales, etcétera, etcétera. Y le prestamos un servicio extraordinario y lo estamos haciendo en este momento en el proceso de paz, eh, aportando a través de esos grupos fuertes de académicos a construir una propuesta sólida. Eh, la lectura de la universidad no es una lectura a cuatro años cuando hay elecciones, sino que tenemos una mirada completamente diferente de, 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 desde la solidez del conocimiento. Pensemos, por ejemplo, la construcción que se está haciendo de la institucionalidad jurídica para manejar estos procesos. Ahí la academia juega un papel importantísimo. Entonces, desde lo que sabemos hacer muy bien, que es producir conocimiento, tenemos aportes muy, muy importantes para que la construcción, como se dice coloquialmente, del muñeco de la paz, entre comillas, quede bien hecha. Y también para la propuesta de políticas públicas, porque el país hay que reinventarlo en muchos campos, porque esto está absolutamente desencuadernado. Entonces ahí tenemos un aporte muy, muy significativo que hacer desde los grupos de investigación, desde el corazón de, de, de la academia. Luego, el doctor Mantilla lo decía ahora eh, tenemos un aporte muy importante que hacer frente a un país polarizado y polarizado desde siempre. Y que quede muy claramente planteado ante el país que nuestras, unidades, nuestras universidades son la casa de todos, donde el debate civilizado, pluralista, donde se escuchan todas las voces, tiene lugar. Entonces, esa cátedra de tolerancia, de debate de ideas, de no descalificaciones políticas, ideológicas, ese es un, un aporte y ese es un tesoro que nosotros tenemos que cuidar en nuestras universidades, porque el país necesita de eso. Y ni hablar de los procesos formativos. Necesitamos que esos futuros profesionales, como decía el doctor Navas, esos dirigentes, esos profesionales del mañana, desde sus prácticas universitarias, desde sus currículos, vayan interiorizando una lectura eh, diferente del país, no para el enriquecimiento personal. Sino esa dimensión de servicio, de bien común, de, de, de proyecto. Y, y más adelante hablamos del papel que van a jugar las regiones, y ahí nos tenemos que meter hasta el fondo en la interacción con los actores regionales. La Universidad Nacional de Colombia tiene una presencia fantástica en muchas regiones del país. La Javeriana, a través de los colegios de los jesuitas, estamos ejerciendo una, una, una presencia. También eh, las universidades. Eh, el Rosario, ustedes tienen una presencia muy interesante. Los Andes, ahí tenemos un compromiso muy importante, pero de eso conversamos más adelante, profesor porque hay un reto hermoso, así como la guerra mancha las regiones de Colombia en sangre, la paz se juega en las regiones de Colombia que son completamente diferentes. Ese es un tema Gracias, hermoso. rector Pelaer. Rector, sí, yo vuestra... creo que estando de acuerdo con todo esto, que creo que resume enormemente lo que lo que sigue y lo que podemos hacer nosotros. Yo creo que por esencia esto, esta cooperación, este esfuerzo conjunto, define lo que es una universidad, que es unidad en medio de la diversidad. Yo sinceramente creo que hay un elemento crítico hacia adelante, que es la sostenibilidad de la paz y del escenario del posconflicto. Y en esa sostenibilidad tenemos que propiciar espacios como esto y a través nuestro propiciar en la sociedad espacios en donde, como decía el padre Peleáez, se reconozca la diferencia, se reconozca la diversidad. Pero en segundo lugar, creo que nosotros como instituciones de educación superior, además de la investigación, además del ejercicio en lo pedagógico del proceso mismo, tenemos que contribuir en la formación de ciudadanos. Ciudadanos que en primer lugar tengan una memoria histórica. Mi generación y las que vinieron después nunca vivimos en paz, nunca. Siempre vivimos en situación de violencia. Luego en cierta medida nos volvimos a históricos. No nos interesa la historia porque la historia representa odio, representa violencia, representa terrorismo. Entonces lo que creo es que el primer camino para el perdón y la reconciliación es construir una memoria colectiva en donde recuperemos el valor de la historia, donde construyamos identidad como nación también, una identidad que entre otras además debe estar basado en la inclusión, en el acceso y creo que aquí hay esfuerzos muy valiosos en esa dirección. Y me parece que eso es un camino muy importante y finalmente contribuir a construir narrativas distintas. También hemos vivido una generación en donde nuestra nación ha estado rodeada por la corrupción. Tenemos que contribuir a que realmente haya narrativas donde el bien común prime sobre el bien particular, donde haya esperanza, donde haya confianza en las instituciones donde efectivamente contribuyamos a que el país sea mucho más equitativo y ahí cierro diciendo una paz sostenible como decía el rector Mantilla pasa por un país mucho más equitativo y yo creo que ese sí es nuestra gran tarea para garantizar la sostenibilidad de la paz en el futuro gracias rector Restrepo el, el rector Peláez planteó algo que es muy importante que es el tema de regiones yo quisiera eh, Plantearles esta pregunta que me parece que tiene de, de positivo y también de, de, de cuestionamiento. Yo creo que el éxito de la Alianza de Universidades ha empezado a generar en que en muchas universidades de fuera de Bogotá nos han hecho llegar diciendo: Bueno, pero eso es, un, eso es una iniciativa bogotana, ¿por qué, qué pasa con nosotros las universidades regionales? Lo hemos escuchado en la costa, en Antioquia, en el Valle qué piensan ustedes de, de esta iniciativa si esta iniciativa puede pensarse eh, en una vida más allá y, y qué papel podría hacerse en ese sentido de articular universidades en las regiones empecemos con el rector Peláez ya que lanzamos la primera piedra <risa> exactamente <risa> sí, sobre el tema regional yo llevo 34 años trabajando en el mundo universitario de los cuales pasé 12 años en cali entonces tengo la lectura desde la capital y desde la región. Y son dos visiones de país completamente distintas. Eh, y si uno empieza a recorrer la geografía nacional, cada región es absolutamente diferente, ha vivido la guerra de una manera diferente y tendrá que vivir los procesos de construcción de paz en sus esquemas. Entonces, creo que es muy importante en este trabajo regional de la paz, con el aporte de las universidades, del sector privado y de los gobiernos locales y regionales, esa triple hélice que es fundamental en todo esto, identificar los grandes retos. ¿Cuáles son las apuestas de desarrollo del Valle del Cauca o del Viejo Caldas y allí universidades públicas y privadas, en, articuladas con los gobiernos locales y las universidades? generar la investigación pertinente para resolver esos problemas, desarrollar las competencias que permitan formar el, el, las personas que van a liderar esos procesos de desarrollo. Esa conexión es un tema importantísimo. Eh, a los rectores muchas veces, eh, muchas veces tenemos algunas dificultades con nuestros académicos puros, porque esa conexión con la solución de problemas eh, pues como que a algunos como que les genera cierta, cierto problema epistemológico. pero bueno, esta es una conversación eterna en las universidades. entonces, trabajo regional, identificando los actores y en una articulación de esos tres grandes protagonistas, yo veo que allí tenemos mucho que aportar como, como academia. rector restrepo, ¿qué, qué opina de esa demanda de algunas universidades regionales de decir, bueno, porque no nos invitan también a esa iniciativa yo lo primero que tengo para decir es que siento que la paz no es un monopolio de nadie ni puede ser un monopolio de nadie no puede ser un monopolio de una visión política de una visión ideológica de un gobierno tiene que ser un monopolio finalmente del estado por lo tanto tampoco puede ser un monopolio del centro tiene que ser realmente un esfuerzo colectivo porque la construcción de lo que viene a continuación especialmente en un escenario de posconflicto, pasa por un país que realmente reconozca el valor y la importancia de lo territorial y de las regiones. Buena parte de nuestras preocupaciones, inquietudes, de problemáticas de pobreza y marginalidad se sucede especialmente en las regiones. Entonces lo, lo que siento es que una alianza como estas tiene que tener esa vocación de apertura, vocación de apertura a esas regiones, a esas universidades, a esas preocupaciones de las comunidades académicas regionales, porque es allá donde entre otras vamos a encontrar el mejor caldo de cultivo de investigación, el mejor caldo de cultivo de formación para realmente construir un país en paz y un país en posconflicto. Gracias, rector Navas. Yo creo que de alguna forma lo que tenemos es que sea mucho más asequible la universidad a las regiones y las regiones a la universidad, en esos dos ejes que hace la universidad, que es investigación y formación. Y de alguna forma ya lo estamos haciendo. Mire, estas cuatro universidades que estamos aquí, tenemos eh, una organización que se llama CEIBA, en donde no solo somos los cuatro, está la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, ¿sí? en donde hemos ido a las regiones a ofrecerles capacitar personas de las regiones que vengan a nuestras universidades, ¿sí? que se capaciten y que ojalá vuelvan a las regiones. Aprendemos muchísimo. Nos beneficiamos enormemente como instituciones de la presencia de, de esas personas de todo Colombia en nuestras universidades, y a su vez también a nivel de la capacidad de investigación que tenemos. No solos, no aislados, pero como decía José Manuel, sí podemos aportar una enorme cantidad de recursos de análisis y de investigación para beneficiar los distintos temas individuales y distintos que hay en cada una de las regiones. Gracias, rector Nada. Rector Mantilla. Bueno, el, el tema de las universidades regionales que quieren sumarse a esta alianza, pues por supuesto que eh, yo creo que ninguno de nosotros eh, está en contra de tener una gran alianza con todas las universidades que quieran sumarse. Eh, hoy en día, a diferencia de hace unas décadas, los estudiantes que recibimos nosotros en Bogotá eh, eh, y particularmente en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional ya no proceden de tan diversas regiones en grandes cantidades como antes. Eh, y ya tenemos sedes prácticamente en todas las regiones. Eh, conversaba recientemente con el doctor Antonio Hernández Gamarra, quien... Fue estudiante de la Universidad Nacional y vivió en residencias en esa época de la Universidad Nacional y él me recordaba algo muy interesante que sucedía por allá en la época de los años 60 cuando estaba el movimiento camilista y... y recordaba cómo se integraba prácticamente todo el país en una residencia estudiantil porque había estudiantes que provenían de todas las regiones y allí se discutían los grandes temas del país entre los estudiantes. Eh, una universidad como la Universidad Nacional, por supuesto, que, que tiene el, el, el carácter nacional y que está presente no solamente en las, en las regiones grandes, sino en las fronteras está llamada, por supuesto, a, a reconocer esas fortalezas que tienen las regiones. Nosotros hemos vivido eh, unas experiencias maravillosas y muy diversas, como han expresado ustedes, eh, entre las diferentes sedes que tenemos en Amazonas, en Arauca, en Tumaco, en San Andrés. Eh, y eso, como lo decía el padre Peláez, en efecto, muestra que las regiones son completamente distintas. Y allí tenemos que trabajar conjuntamente. Un buen ejemplo es un proyecto de investigación que adelanta un grupo de físicos, físicos de la Universidad Nacional y físicos de la Universidad de los Andes, que están trabajando en una investigación para llevar a cabo el desminado sin exponer vidas humanas eh, a través de mecanismos que permitan eh, desactivar estas minas de manera eh, técnica, pero, como lo decía, sin exponer vidas humanas eh, en este trabajo. Ese, por ejemplo, es un proyecto completamente pertinente para algunas regiones que están minadas, como todos sabemos, y que ningún país va a hacer por nosotros, porque hay muchas investigaciones que si no las hacemos nosotros, nadie más las va a hacer por nosotros o porque no son comerciales o porque no son pertinentes o porque no son necesarias en esas latitudes. Entonces me parece que ahí las universidades identificando ese tipo de problemas en las regiones podemos aportar muchísimo y por supuesto que debemos es lograr grupos interdisciplinarios de todas las universidades del país para poder hacer esas investigaciones. Gracias, rector Mantilla. Vamos a una breve pausa en La Paz en Foco y ya regresamos. Hasta el momento, la Alianza de Universidades para la Paz ha desarrollado tres foros académicos para alimentar el debate en torno al proceso de paz. El primero fue realizado en la Universidad de los Andes y tuvo como tema central la refrendación de los eventuales acuerdos de paz por parte de la población colombiana, donde se abordaron aspectos políticos, constitucionales y posibles dificultades en el proceso. El segundo foro, denominado ¿Cuál justicia para la paz?, realizado el pasado 7 de mayo, analizó las implicaciones de la justicia transicional, de la justicia penal dentro de lo transicional la impunidad y las demandas de víctimas frente a la justicia, entre otros aspectos judiciales que implicaría la firma de acuerdos con las FARC. Finalmente, el tercer foro realizado el 13 de agosto en la Universidad Javeriana y denominado Desarme y Seguridad en el marco del proceso de paz, analizó las experiencias previas de desarme y lo que significa un proceso actual en la política y seguridad nacional. Con estos encuentros académicos se han ido construyendo documentos que sirven de insumo para la opinión pública y para la misma mesa de La Habana. Estamos de regreso en La Paz en Foco, emitiendo hoy desde el claustro de San Agustín de la Universidad Nacional, ubicado en el centro histórico de la ciudad. Quería en esta parte final de nuestro programa preguntarle a los rectores, yo sé que todos ustedes... Eh, representan tareas muy importantes. Incluso eh, este programa y lo que hacemos en el centro es parte de la tarea que hacemos. Pero sería muy muy bueno que cada uno de ustedes de, eh, brevemente dijera algunas de las cosas que ha venido haciendo. Todos eh, sabemos que han estado haciendo. De hecho, por ejemplo en las tareas de los foros que hemos hecho desde el Centro de Pensamiento para la Mesa, hemos contado con apoyo de profesores de todas las universidades que ustedes representan y de otras a quienes también nos los hemos invitado a que nos apoyen. El profesor Restrepo, ¿qué han desde su universidad, que se ha venido haciendo en esa perspectiva? Creo que mucho, pero quisiera de pronto enfocarme en algunos puntuales. Y uno muy importante es haber propiciado un primer esfuerzo con financiamiento de la Universidad de Investigación Interdisciplinar alrededor de la paz y el posconflicto. Entonces, encontramos profesores del área de la salud, del área empresarial, del área jurídica, del área de la política, del área de las relaciones internacionales, que están definiendo una agenda común de trabajo en investigación alrededor de los temas del posconflicto, del tema de instituciones, del tema de justicia, del tema de participación política una vez arranque la firma de los acuerdos, del tema de la equidad. Eh, ese es un, un primer capítulo. El otro, naturalmente, es un ejercicio en lo pedagógico, en contribuir a través de espacios de discusión pública sobre temas que son difíciles de entender, eh, como la dejación de armas, como la justicia transicional, etcétera. Me parece que es uno segundo. Y uno tercero muy importante y de cierre, creo que es la construcción también de la inclusión al interior de la universidad. ¿Cómo Digamos, no solamente expresamos un discurso, sino atraemos estudiantes de distintas condiciones económicas para que realmente se hagan partícipes de un modelo de universidad abierta una universidad, abierta a la diferencia y naturalmente mucho más incluyente. Gracias, rector. Eh, rector Peláez, la Universidad Adriana. En la vida universitaria se desarrollan muchas iniciativas sobre estos temas. Me quiero referir fundamentalmente a dos. Eh, el rol del Instituto Pensar. El Instituto Pensar eh, es un robusto núcleo de investigadores, de estudiosos sobre estos temas y en este momento la agenda del Instituto Pensar está totalmente focalizada en el tema de las grandes transiciones que está viviendo el país. Y con este concepto sociológico de transiciones pues, nos referimos a todos estos cambios muy hondos. Eh, entonces ahí tenemos una apuesta muy clara institucional y, en, y una segunda iniciativa muy importante es el rol que está jugando la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales eh, como lugar de encuentro, acoge foros, debates, eh, hay un acompañamiento muy interesante en la cárcel de Bellavista. Eh, a desmovilizados hay, hay unos contactos muy de fondo con el Ejército de Liberación Nacional también con, desde la academia aportando lo específico nuestro eh, a través de la maestría en Paz y Derecho Internacional Humanitario todos estos procesos de resolución de conflictos etcétera entonces investigación lugar de encuentro foros debates y programas pertinentes apuntados a... gracias rector la rector. Mantilla bueno, eh, profesor Alejo, como usted bien conoce, por ser usted profesor de la Universidad Nacional, nosotros eh, hemos apoyado la creación del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, que usted ha venido coordinando exitosísimamente, eh, y que se ha sumado a ese centro pues un número importante de profesores y estudiantes. Pero adicionalmente, desde la Vicerrectoría de Investigación, eh, se han ido creando una serie de focos para debatir sobre diversos temas. En la universidad hemos querido transmitirle a cada profesor la pregunta, bueno, desde mi área, desde mi especialidad, ¿cómo puedo yo contribuir en este proceso que lleva a cabo el país? Y ha habido iniciativas muy importantes. Adicionalmente hemos tenido pues muchos foros, incluso internacionales, uno muy importante con participación del gobierno alemán de la Embajada Alemana con ponentes eh, alemanes, eh, muy interesante por la forma como pudimos conocer eh, cómo ha sido ese proceso de reconciliación en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y creo que fue un foro bastante interesante. Ha habido múltiples publicaciones, por supuesto, eh, pero eh, ante todo creo yo que eh, la universidad se prepara para tener un periodo donde desde todas las áreas del conocimiento estemos sintonizados todos con sacar adelante este proceso. Eh, adicionalmente eh, y particularmente desde, desde la Rectoría, hemos tratado en todas las reuniones de rectores de Latinoamérica, y de Iberoamérica, de contarles cómo se lleva a cabo el proceso en Colombia y que todos, como que, conozcan lo que estamos haciendo. Y una cosa muy importante que yo creo que, que, que destacaría es que eh, vamos adquiriendo una conciencia cada vez mayor de que realmente, pues, este es el país que nos tocó vivir, que tenemos que sacar adelante, que nosotros no estamos aquí de paso. Que aquí nos toca vivir. Es decir, nosotros no estamos formando un joven para que su único objetivo sea irse del país a hacer un posgrado, no. Y si se va es para que regrese y ayude a construir. Entonces me parece que ese mensaje, eh, con este trabajo que estamos haciendo, va impregnando a toda la comunidad. Gracias, rector Montilla. Rector Navas. Yo quiero traer a cuento una visión distinta: es qué está aportando el proceso para beneficio de la universidad. Eh, como dijo Ignacio. Esto que está ocurriendo aquí no es competencia, sino colaboración. En la universidad, por ejemplo, se creó una maestría en construcción de paz que usted conoce, eh, que hicieron todas las facultades. Yo diría que por primera vez se peleaban por participar. Usted sabe que en las universidades a veces trabajamos como silos y esa interdisciplinariedad que tanto promulgamos a veces no se logra. Eh, imagínense la fortuna para la Universidad de Los Andes de tener al profesor Alejo Vargas allá o a todos los investigadores de las otras universidades trabajando con nuestros profesores, viendo el problema con, obviamente con facetas distintas. Yo creo que nosotros como universidades, como instituciones, también nos estamos beneficiando de este proceso de apertura y de estar aquí sentados los cuatro beneficiándonos los unos de los otros. Gracias, Rector Nadia. Bueno, muchísimas gracias a los rectores. Yo creo que este ha sido un mensaje muy importante para los televidentes y para la sociedad colombiana de cómo eh, las instituciones universitarias y en este caso de instituciones de altísima trayectoria y nivel académico han venido tratando de sumar esfuerzo, construyendo realmente sinergias en favor de ese esfuerzo colectivo, como decía el rector Restrepo, que es terminar el conflicto armado y construir paz. Muchísimas gracias a todos los rectores por participar en este proyecto pedagógico de contribuir a la construcción de paz. Este ha sido un programa eh, elaborado, producido por Unimedios y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, hasta la próxima emisión.